Hola, hoy vamos a ver cómo hacer un gorro como este a ganchillo, ¿vale? Lo hemos hecho con, ¿veis? Toda esta parte de aquí tiene como rombos en relieve, ¿veis? Hace las tiras estas de aquí y le hemos puesto también una visera y la tira esta con el botón que le hace muy bonito, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar a hacerlo. Para hacer el gorro voy a utilizar esta lana, es de Katia, se llama Katia Planet. Y la tenéis disponible en nuestra tienda online, está en www.mundolabores.com. Hay un montón de colores, hay gran variedad de colores. Para esta lana se recomienda una aguja de 4,5-5. Yo voy a utilizar una aguja de ganchillo del 4,5. ¿Vale? Pues nada, vamos a empezar a hacerlo. Bueno, pues vamos a empezar a hacerlo. Para comenzar, haremos un anillo mágico. Aquí lo voy a hacer un poco más rápido, pero tenéis en nuestro canal de YouTube la explicación de cómo hacerlo detalladamente. Os dejo un enlace arriba, ¿vale? Entonces, simplemente lo que haremos es esto. Ya os digo que si no os aclaráis, pasamos la parte larga y lo que hago es que cojo el hilo por aquí y lo fijo con un punto bajo, ¿vale? Vale, lo que vamos a hacer aquí dentro del anillo es que vamos a trabajar en el interior, vamos a hacer 12 puntos altos, ¿vale? Entonces hacemos dos cadenas de altura y vamos a hacer 12 puntos altos dentro del anillo, ¿vale? 1, 2 y así iremos tejiendo hasta que tengamos 12. 3. 4, ¿veis? Esto no lo hacéis cómodo, lo podéis cerrar un poquito lo que es el anillo, ¿vale? Y así continuáis hasta los 12. 5. Bueno, aquí ya llevo 10 puntos, me faltan 2. Sería 11. Y este sería el último, que sería el 12. ¿Vale? Y una vez que tengamos los 12 puntos, lo que hacemos es estirar, cerramos el anillo, ¿vale? Y en el tercer punto haremos un punto deslizado. ¿Vale? Estiramos bien y ya se queda el primer circulito, que sería esta parte de aquí. Esa parte de ahí ya la tenemos, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? A pesar de que vamos a hacer puntos altos que normalmente se empiezan con tres cadenas de altura, en este caso voy a hacer dos cadenas de altura. Hacemos dos cadenas de altura y lo que voy a hacer es, en cada punto, vamos a hacer dos puntos altos dentro de cada punto. Entonces, en el primero pues hacemos dos, en el siguiente dos, al final quedarán el doble de puntos que habíamos iniciado. Y hemos iniciado con 12, pues tendremos 24 puntos. Es decir, que hacemos dos puntos altos en cada punto. ¿Vale? Así continuáis toda la vuelta hasta que lleguéis al otro lado, haciendo dos puntos altos en cada punto. ¿Vale? Pues nada, vamos a continuar. Vale, aquí como veis ya he hecho toda la vuelta completa haciendo dos puntos altos en cada punto y lo que hacemos ya es cerrar en el tercero. A pesar de que hemos empezado con dos cadenas de altura, cerramos en el tercer punto para que se quede bien cerrado. Vale, entonces en el tercer punto hacemos un punto deslizado y con esto tendríamos hecha la primera vuelta. La siguiente vuelta vamos a empezar también con dos puntos, o sea, dos cadenas de altura y empezamos a hacer. En el primer punto vamos a hacer un aumento, es decir, dos puntos en uno. En el siguiente punto hago un punto alto normal. En el siguiente un aumento. Y así vamos alternando un aumento, un punto alto normal, un aumento, un punto alto normal en toda la vuelta. ¿Vale? Un aumento, un punto alto normal, un aumento. Así hasta que lleguéis al otro lado. ¿Vale? Pues nada, vamos a hacerlo. Vale, aquí como veis ya estoy llegando al otro lado. Aquí he hecho dos puntos
en el mismo punto, ¿vale? Entonces ahora me toca un punto alto normal, un aumento, un punto alto normal, un aumento, un punto alto normal y aumento. Y cerramos en 1, 2, en el tercer punto, con punto deslizado. Y ya tenemos hecha la siguiente vuelta, ¿veis? Esto ya va tomando forma. Vale, la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es que vamos a hacer dos cadenas de altura, como en todas las vueltas, hacemos un aumento. Y en este caso, en vez de hacer un punto alto normal, vamos a hacer dos puntos altos normales. Uno y dos. Y en el siguiente aumento. Aumento. Así vamos alternando. Un aumento. Tejemos dos puntos altos normales. Uno y dos. Un aumento. ¿Vale? Dos puntos altos normales. Uno y dos. Y aumento. Así vamos tejiendo hasta que lleguemos al otro lado. ¿Vale? Pues nada, vamos a hacerlo. Aquí ya estoy llegando otra vez y como veis he hecho un aumento, es decir, he hecho dos puntos dentro del mismo punto. Entonces me tocan ahora dos puntos altos normales. Uno, dos, aumento, dos puntos altos normales, y para terminar el aumento. Vale, y tenemos que cerrar ahora con punto deslizado en el 1, 2, en el tercer punto. Vale, y ya hemos terminado otra vuelta. ¿Veis? Como podéis comprobar, se hace súper rápido. En un ratito lo tenéis hecho. Vale, y ahora pues vamos a hacer lo mismo, pero en este caso empezamos con dos cadenas de altura, aumento. Y de la misma forma que hemos hecho antes, pero en vez de dos puntos, tres. Hacemos un, dos, tres puntos altos normales, aumento. Un, dos, tres puntos altos normales, aumento. Vale, hemos hecho ya el aumento, entonces ahora uno, dos y el que hace tres, tres y el aumento. Es decir, en cada vuelta vamos aumentando un punto alto de separación entre los aumentos. Vale, hemos empezado haciendo la vuelta de 12 puntos altos, luego en la siguiente lo que hemos hecho es en cada punto hacíamos dos, en la siguiente hacíamos un punto normal, un aumento, en la siguiente hacíamos el aumento, dos puntos normales, aumentos. En la siguiente, que es esta, vamos a hacer el aumento y tres puntos altos normales entre de separación. ¿Vale? Pues nada, vamos a continuar hasta el final haciendo lo que hemos dicho. Aumento, tres puntos altos, aumento, tres puntos altos. Bueno, aquí ya estoy llegando al final. He hecho el aumento, dos puntos en uno. Entonces nos falta hacer tres puntos altos normales. Uno, dos, tres, el aumento y aquí se nos queda uno suelto, pues lo hacemos normal y cerramos en el tercer punto deslizado, acabando la siguiente vuelta. Vale, y ya solamente nos queda, vamos a hacer una más. Una más, que en estas, hasta ahora íbamos añadiendo un punto, en esta lo que vamos a hacer es aumento, cuatro puntos altos, aumento, cuatro puntos altos. Y con esta ya terminaríamos lo que es la parte, si veis el gorro, veis, lleva un trocito así,
Esta es la que estamos haciendo ahora, que hay cuatro puntos altos normales entre los aumentos. Y ya empezaríamos a hacer los rombos en relieve, ¿vale? Entonces, hacemos esta vuelta. Ya terminamos la parte lisa. Lo mismo que las demás, dos cadenas de altura, aumento. Y en este caso, cuatro puntos altos normales. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro, aumento. Y de nuevo, cuatro puntos altos normales. Uno, dos, tres y cuatro. Volvemos a hacer el aumento y así continuamos hasta dar la vuelta completa. Vale, aquí ya estoy acabando la última vuelta. He hecho el aumento, entonces hago cuatro puntos altos normales. Aumento. Hacemos este que queda suelto y cerramos. 1, 2 y 3. En el tercero hacemos punto deslizado, como en las anteriores. Vale, con esto ya lo que hemos dicho, se queda ya la parte lisa terminada. Ya empezamos a hacer los rombos en relieve. Lo primero que necesitamos para hacer los rombos es que haya un múltiplo de 6 de puntos. Entonces vamos a contarlos, los que nos han quedado. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72. Vale, aquí hay uno más, pero vamos a... hay 73, ¿vale? Entonces este lo que vamos a hacer es que lo vamos a reducir. Yo al final quiero que haya un número múltiplo de 6. Si por lo que sea os habéis equivocado en algún momento y os queda un punto de más o un punto de menos, esta vuelta la vamos a hacer de puntos bajos toda. Vamos a hacer la primera vuelta, vamos a empezar con una cadena y vamos a ir haciendo puntos bajos, todo lo que es la vuelta. Entonces aquí, si os sobra, en este caso hemos dicho que teníamos 73, pues simplemente lo que hago es que hago dos puntos en uno. Si por lo que sea os queda algún punto más, pues lo reducís, o si hay algún punto de menos, hacéis algún aumento en la vuelta de puntos bajos. Al final queremos que nos quede un múltiplo de 6. Continuamos toda la vuelta haciendo puntos bajos. Es conveniente que os marquéis el inicio de la vuelta. Voy a ponerme un marcador para que sepamos dónde hemos empezado, porque hay veces que cuando tejemos puntos bajos se nos complica un poquito. Vale, pues voy a poner el marcador. Veis, aquí ya me he puesto el marcador para marcarme dónde he comenzado la vuelta y simplemente pues tejemos puntos bajos hasta que lleguemos al marcador, ¿vale? Puntos bajos normales y corrientes. Así todo alrededor. Aquí ya estoy acabando la vuelta de puntos bajos, entonces continuamos haciendo puntos bajos hasta el marcador. Y cuando llegamos al marcador, cerramos con un punto deslizado. ¿Vale? Vale. Vale, la siguiente vuelta lo que voy a hacer son puntos altos normales y corrientes. Esta vez sí que empiezo con tres cadenas de altura, ¿vale? Y hacemos toda la vuelta con puntos altos normales y corrientes, sin aumentos ni disminuciones. Toda la vuelta hasta llegar al otro lado, ¿vale? Bueno, y aquí ya hemos llegado casi al otro lado, me faltan unos poquitos puntos altos, entonces se acaban, los tejemos y cerramos.
¿vale? En el tercero, 1, 2, 3 con punto deslizado. ¿Vale? Vale, y ahora empezamos ya a hacer la formita esta de aquí. Lo que son los arcos. Estamos en el centro. El total, estos puntos tienen 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, el punto central será el tercero y habrá 1, 2, el tercero será el central, 4 y 5, ¿vale? Vale, pues partimos de este que es el central. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a saltar este y este. Bueno, primero hacemos una cadena de altura, ¿vale? A cadena de altura. Luego vamos a hacer un punto alto doble. Aquí no, este lo dejamos. Este lo dejamos y en este de aquí, pero en la parte de abajo, ¿vale? Si os fijáis, ¿veis? Este es el punto alto, este es el punto alto y aquí lo hacemos en el punto bajo. Hemos dejado dos altos, ¿vale? Ahí hacemos un punto alto doble, 1, 2. Hacemos dos hebras, saltamos este punto, saltamos y en ese de ahí, en el de abajo, ahí hacemos un punto alto doble. ¿Vale? Volvemos otra vez. Este es el punto central, ¿vale? Nos saltamos ahora por este lado 1 y 2, porque en total hay 5, entonces dejamos 2 en cada lado. Y volvemos a hacer lo mismo, pero en el otro lado. Cogemos dos hebras y en el punto bajo de la vuelta anterior, ahí, ¿vale? Os saltáis. Este es el punto central, que es donde estoy ahora mismo. 1, 2 y en el punto bajo de abajo, ahí, ¿vale? Hacemos un punto alto doble. ¿Veis? ¿Vale? Ahora estamos sobre este punto, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Hago dos puntos altos, perdón, dos puntos bajos. Hacemos dos puntos bajos. Esto sería la primera forma del rombo. Y ahora me quiero ir a buscar, necesito 5 puntos para hacer el siguiente rombo. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? He tejido ya 2 puntos bajos y ahora voy a tejer 3 puntos bajos más para irme otra vez al centro. 1, 2 y 3. Y así estoy en el centro del siguiente arco. Entonces hago lo mismo, cojo dos hebras y voy a hacer un punto alto doble sobre, si este es el arco, ¿veis? Esto que viene del anterior, pues sobre ese mismo, aquí, ¿vale? Voy a hacer un punto alto doble. ¿Vale? Estoy aquí, entonces me salto este punto y este punto y en el siguiente punto bajo de la vuelta anterior, ahí voy a coger y hago, perdón que no he cogido dos hebras, ¿vale? Volvemos a hacerlo, cojo dos hebras, me salto 1, 2 y en el punto bajo de la vuelta anterior, ahí, ¿veis? Hago un punto alto doble, ¿vale? Entonces, estos son los dos que me he saltado, pues sobre ellos hago un punto bajo. ¿Vale? Y tengo hecho ya la forma del siguiente rombo. Vuelvo a avanzar 3 puntos más para irme al centro del siguiente. 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y lo mismo, punto alto doble y cojo la línea que viene del punto anterior. Ahí, en el mismo punto, lo voy a hacer. El punto alto doble. ¿Vale? Estoy aquí ahora mismo, me salto este y este. Y ahí bajo, aquí, voy a hacer el punto alto doble. ¿Vale? Y sobre los puntos que me he saltado, estos dos, S y S, pues ahí voy a hacer dos puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos, ¿vale?
otra vez 3 puntos bajos para irme al centro del siguiente rombo, 2 y 3, 3 puntos bajos, y volvemos otra vez a hacer punto alto doble aquí, sobre la línea que viene de la anterior. Cogemos dos hebras y nos vamos a hacer un punto alto doble ahí, ¿vale? Vale, lo mismo, estoy aquí encima, entonces hacemos, cogemos dos hebras, me salto los siguientes dos puntos altos y abajo hacemos el punto alto doble, ¿vale? Sobre los puntos que me he saltado, hacemos ahí puntos bajos, dos puntos bajos y otros tres más para avanzar hasta el centro del siguiente rombo. Uno, dos y tres. ¿Vale? ¿Veis? Esto va cogiendo ya la formita de medio rombo. Luego haremos la otra parte. ¿Vale? Y así continuáis. Doble sobre el mismo punto bajo de la línea que viene del otro rombo. ¿Vale? Y aquí estoy en este, cojo otra vez, me salto este, y en el punto bajo siguiente, ahí hacemos el punto alto doble. Ay, que se resiste, vale. Vale, sobre los dos puntos que me he saltado, este y este, hacemos punto bajo y tres más para avanzar al centro del siguiente rombo. Vale, esto puede que sea la vuelta más complicada porque es la que establecemos las líneas de los rombos, pero bueno, como veis, no es muy complicado. Vale, punto alto doble y nos vamos a la línea del donde hemos hecho el rombo anterior. Volvemos a hacer punto alto doble, cogemos dos hebras, si estamos en este punto nos saltamos este y en bajo punto alto doble. Igual que en los anteriores, dos puntos bajos sobre los puntos que me he saltado, ¿vale? Hacemos un punto bajo y otro punto bajo y tres puntos bajos más, perdón, para buscar el centro del siguiente rombo. ¿Vale? ¿Veis cómo vamos avanzando? Se va haciendo esa forma. Punto alto doble. Y lo mismo saltándonos dos puntos, este y este. ¿Vale? Y aquí abajo lo hacemos. Puntos bajos sobre los puntos que nos hemos saltado y tres más para ponernos en el centro del siguiente rombo, ¿vale? Y así iríais haciendo todo hasta que lleguemos al otro lado. Bueno, aquí ya he hecho todo igual que hemos hecho hasta ahora, ya estamos cerca de la otra parte, entonces aquí he hecho el punto alto doble aquí, los dos puntos bajos sobre los puntos que me he saltado. Hago tres puntos bajos más para ponerme en el centro del siguiente rombo. ¿Vale? Punto alto doble sobre el mismo punto de la línea que viene del rombo anterior. ¿Vale? Y estoy aquí en este punto, me salto este y en la parte de abajo, sobre el punto bajo, ahí hago el punto alto doble, ¿vale? Y hago dos puntos bajos sobre los puntos que me he saltado. Corremos, hacemos tres más hasta el centro del siguiente rombo y aquí ya estoy entre, ¿veis? Esta línea que viene de aquí y esta línea que viene de aquí. Estoy ya en el último punto, entonces lo que hago aquí es
hago punto alto doble, me vengo aquí, ¿vale? Y aquí lo mismo, hago un punto alto doble y le hago coincidir con esta, que es la que hemos iniciado. Así terminaríamos, cerraríamos todos los rombos, ¿vale? Y solo nos queda hacer dos puntos bajos más sobre los que nos hemos saltado y un punto deslizado en el centro, que es por donde hemos empezado con la cadena en un principio, ¿vale? Y con esto estaría terminada la primera vuelta en la que hacemos la forma del rombo. Estamos ahora, si os fijáis en este, hemos hecho esta de aquí, ¿vale? Vale, ¿qué es lo que hacemos después de hacer la primera forma del rombo? Pues nada, empezamos siempre con una cadena de altura y lo que vamos a hacer es puntos bajos. Vamos a ir tejiendo 5 puntos bajos en el interior del rombo y un punto bajo cogiendo esto de aquí, cogiendo lo que son las dos líneas que van formándolo, ¿vale? En este caso, como estoy en el centro, hago una cadena de altura, que ya la hemos hecho, y lo que voy a hacer ahora es dos puntos bajos. ¿Vale? Aquí haremos otros dos, esta cadena sustituye al del centro y ya continuamos. Cojo esto y hago un punto bajo y ya 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Los del interior del rombo, aquí lo mismo, cojo y hago ahí un punto bajo, cogiendo las dos líneas, y lo mismo, 5 puntos bajos en el siguiente rombo. 2, 3, 4, 5 puntos bajos, y cogemos las dos líneas estas, de que vienen de los dos lados del rombo, y hacemos ahí un punto bajo. ¿Veis cómo va quedando? Vale, pues esto lo vamos a ir haciendo por todo lo que es alrededor de los rombos que hemos ido formando. 5 en el centro, 4 y 5, y en estas dos líneas de aquí, lo que hemos dicho, cogemos las dos, ¿vale? Y hacemos ahí el punto bajo y continuamos en el siguiente rombo haciendo los 5 puntos bajos. 3, 4 y 5. ¿Vale? Aquí lo mismo. Cogiendo las dos, hacemos ahí un punto bajo. Y continuamos haciendo lo mismo hasta que demos toda la vuelta. Vale, aquí ya estoy llegando a donde hemos empezado, que me había puesto un marcador para no liarme. Entonces, pues nada, continuamos haciendo 5 puntos bajos en el interior de los rombos. 2, 3, 4 y 5. Cogemos. Ahí hacemos un punto bajo y en este caso vamos a hacer dos porque hemos empezado con una cadena y aquí donde está el marcador pues vamos a hacer un punto deslizado. Vale, y ya estamos donde hemos iniciado, en el centro del rombo. Vale, la siguiente vuelta la hacemos con tres cadenas de altura y vamos a hacer un punto alto sobre cada punto, o sea, es decir, toda la vuelta con puntos altos sin ningún tipo de aumento ni disminución, un punto sobre cada punto, ¿vale? Puntos altos normales y corrientes. Pues nada, vamos a hacerla.